Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos soldados. Hoy os cuento cómo conseguir recompensas totalmente exclusivas este fin de semana. Sí, porque gracias al campeonato, al fin de semana del campeonato del Warzone, del Call of Duty, ¿vale? De la Call of Duty League, para ser exactos, vais a poder conseguir recompensas exclusivas. Entre ellas van a repartir 10.000 claves de beta para no Call of Duty. O sea que podéis tener acceso anticipado sin reservarlo, porque recordadlo que si reserváis el juego automáticamente tendréis acceso. Pero este fin de semana vais a tener la oportunidad de conseguir estas recompensas tan chulas. Este pedazo de cuchillo súper guapo, totalmente exclusivo de la liga. Pero ahí no acaba la cosa, ¿eh? Ahí no acaba la cosa. No. También vais a poder conseguir todos estas recompensas. Aparte que también van a dar códigos random. Sí, estáis oyendo bien. Códigos random para conseguir el paquete especial de la liga, aprobada por los pros. Se llama así. Todas estas armas, todas estas skins que se pueden comprar en la tienda, las podréis conseguir de forma gratuita. A ver, ¿qué tenemos que hacer para conseguir todo esto? Tito, ya estás diciéndolo, pero ya. Bueno, pues primero, meteros en la web, que es esta de aquí arriba, que os voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Venid aquí, loguearos en vuestra cuenta de Activision, si no tenéis una, crearla. Segundo, linkear vuestra cuenta. Y tercero, disfrutar de la liga. Eso sí, la única manera de conseguirlo es verlo a través de la web o a través de la aplicación, ¿vale? También está la aplicación en la web, en la tienda de vuestros móviles, pero también lo podéis ver a través de la web. Hay que verlo a través de la web. No vale YouTube, no vale Twitch, hay que verlo a través de la web, ¿vale? Aquí tenéis todos los horarios y las recompensas. Mirad, level 1. Estos iconos, ¿vale? O estos grafitis. Con 15 minutos ganas este, con 30 minutos ganas este, con una hora ganas este, con una hora y media ganas estos tres emblemas, con dos horas estos otros tres, con dos horas y media estos otros tres, con siete horas estos otros tres y con ocho horas estos otros tres, ¿vale? La recompensa del cuchillo solo se puede conseguir el sábado, ¿vale? Saturday, Sunday, el domingo, después de ver 30 minutos, ¿vale? Después de ver 30 minutos el domingo, directamente también desbloquearéis el cuchillo, ¿vale? Durante toda la liga van a repartir los drops a partir del sábado, ¿vale? En los distintos competiciones darán los códigos. O sea que también es muy importante verlos del sábado, ¿vale? Y durante todo el domingo también van a dar acceso a la beta, o sea, códigos de la beta del Cold War. ¿Queda claro? Las recompensas y cómo conseguirlas. Esto lo vais a conseguir por ver, como siempre, como en el Twitch, 15 minutos, una hora, todo esto, ¿vale? Pero el cuchillo, por el domingo, ver una hora, media hora de los partidos en la web. Teniendo linkeado esto, pues aquí. ¿Vale? El sábado, posibilidad de conseguir el pack del campeonato. ¿Vale? Totalmente gratis. El sábado, durante los sexto del sábado. Y el domingo, aparte del cuchillo, también de forma aleatoria darán códigos, 10.000 códigos para ser exactos, de la beta del Call of Duty. No digáis que el Tito no os avisó, ¿vale? Es la oportunidad de conseguirlo. Ahí tenéis la web. En esta misma web es donde podréis verlo. En principio, aquí tenéis los horarios del sábado. A las 12 y media, a las 12 pm, ¿vale? A las 12 y media pm, a la 1 pm, desde las 12 a las 5 hay partidos y el domingo de 2 a 4. Aquí tenéis toda la información sobre los partidos y sobre todo.
Ahí ponía que había que verlo en la web o en la aplicación, ¿vale? Eso sí, yo casi que recomiendo abrirlo en todos los sitios, por si acaso. En YouTube, en la aplicación, en la web. Y lo dejáis ahí en segundo plano y os venís a ver el directito del Tito. Vamos, que el sábado y el domingo internet os va a sacar chispas. ¿Vale? Bueno, pues os dejo aquí el link. Recordad darle a seguir los tres pasos. ¿Vale? Y a ver si se puede poner en español. Hemos triunfado. Eso molaría un mazo. Pero no veo que nos dejen ponerlo en español. Aunque se puede traducir, ¿eh? Como todos los esto de en Google, podríamos traducir. Aquí arriba, en español. ¡Ostras, que estoy pacoto! ¿Habéis visto ahí arriba a la derecha en español? ¿Vale? Bueno, que cambia lo que yo te diga, ¿vale? Cambia nada, solo lo de arriba, el menú, pero bueno. Lo he intentado. Mucha suerte. Lo más que más me gusta a mí, estos tres. Los grafitis y estos se pueden quedar. Pero el cuchillo, lo quiero. Si me toca un pack de estos de la liga, mola mazo. Y un acceso a la beta, prefiero que no me toque y le toque a otra persona porque yo voy a reservar el juego. O sea que, mucha suerte. Y a por ellos. Vamos a seguir los pasos. Te dice, loguea, singin. Es loguea, le das aquí arriba al login. Vale. O, sí, el login está en español. O sea, está igual ni, o sea, login. Y aquí te dice, ¿cómo conectamos? ¿Con una cuenta de Activision? ¿Con la cuenta de Battle.net? ¿Cómo quieres conectar? Conecto con la de Battle.net, por ejemplo. ¿Vale? Muy importante esto, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Le damos a loguear en la web que os he puesto abajo. Y entonces ya te dice, ah, pues doble confirmación. ¿Vale? Y te dice, ah, ¿y cuál es tu esto favorito? Los Ángeles Guerrilla, porque es en español. Vale, puedes elegir más de uno. Vale, también me gustan los ninguno más. Los Florida Mutineers también, va. Y by checking register now, bla bla bla. Le das a register now, eliges uno o dos equipos favoritos. Vale, y en principio ya tendrías el tema solucionado. Le vamos a dar aquí a Manage Activision Account. Le daríamos a Account Linking. Vale. Y veríamos que tenemos linkeadas las cuentas. Si tenéis de PlayStation, la de Blizzard. Si tenéis de Blizzard y toda la pesca. Vale. En principio, si ya estáis logueados en esta web y tenéis linkeadas las cuentas, ya cuando empiecen los partidos empezaréis a ganar las recompensas, ¿vale? Mirad que si bajáis aquí abajo en la web tenéis, veis las aplicaciones. Pues si tenéis cualquier duda, Tito, ¿dónde bajo la aplicación? ¿Verdad? Se llama Call of Duty Companion App. Yo también me la voy a instalar, ¿vale? Y aquí también se pueden ver los partidos, igual es más cómodo. Logueas con tu misma cuenta y listo. Pues creo que no me olvido nada más. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, siempre tenéis el Discord de la familia en la descripción del vídeo para preguntar, pero en principio loguear aquí, linkear vuestras cuentas para que tenéis la de Battle.net linkeada con esta de Activision o la de PlayStation o la de Xbox para que sepan ponerse en vuestra cuenta para los regalos. Y el sábado y el domingo a ver, disfrutar del partido, tanto en la aplicación o en la web. Muy importante, ¿eh? Aplicación o web. Gracias por estar ahí, mis queridos amigos y amigas. No olvidéis suscribiros y compartir, que se agradece. Nos vemos en el próximo. Somos soldados, cada uno con sus propias armas. Únete a la Alianza del Armisticio. Únete a la Alianza del Armisticio. Defendidos los unos a los otros. Tenía razón, hasta que el tratado colapsó y el caos se desató. Ahora tenemos amigos en combate que necesitan profesionales para ejecutar el trabajo. Shadow Company tiene información valiosa y los mejores luchadores que el dinero puede pagar.
Te pregunto, ¿quién quieres ser? ¿Y a quién quieres en tu equipo? Únete a nosotros.